se va yendo la tarde y le dando paso a la noche, que es la ciudad de Cali, pero precisamente en la barriada Siloé, para donde vamos a ir en contados segundos a continuar el inicio de esta nueva noche hermosísima en la ciudad de Cali, pero precisamente en la barriada Siloé. Anochecer en la ciudad de Cali, pero precisamente en la barriada Siloé. Hoy 31 de octubre, día de las brujitas y día de Halloween. Se va yendo la tarde y le dando paso a esta nueva noche. Ya vamos rumbo a Siloé. La estrella Siloé se está demorando en iluminar. Ayer se iluminó a las 6:40. Parece que eso va a pasar hoy también, 31 de octubre del 22, en el día de las brujitas. La tarde se va esfumando y le dando paso a esta nueva noche de hoy, 31 de octubre del 22. Continuamos en esta anochecer acá en la ciudad de Cali, el día de las brujitas, 31 de octubre, el Villanueva de Belén, ruta tradicional que lleva más de 60 años recorriendo las calles de Siloé. Allá el cable operando normalmente, energía normal, acueducto normal, alcantarillado normal, día número 125 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé. Y así se va yendo la tarde y le dio paso a la noche. Este inicio de la noche lo hicimos precisamente allá en San Fernando Viejo. Comenzamos el inicio de esta nueva noche de hoy, 31 de octubre, y ya estamos acá en el Parque La Horqueta con una temperatura de 23 grados centígrados, bastante viento, como ustedes pueden observar acá en la variedad de Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Anoche continuamos en este anochecer, anochecer de Día de Brujas acá en la ciudad de Cali, pero precisamente en la variedad de Siloé. Hoy lunes 31 de octubre se acaba este décimo mes del año, arrancamos pues ya en recta final para lo que será el fin de año 2022 en Colombia, y este es el inicio de la nueva noche acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriada de Siloé. Cable operando nuevamente. Seguimos en este anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriada de Siloé, aquí en la avenida de los Cerros, Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube. Bueno, nos vemos mañana con más videos, pero en caso de que yo ahí se presente con el estado de riesgo físico en la comuna, haremos un informe especial para todos ustedes. De lo contrario, entonces nos vemos mañana con más videos. Este es Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube. Chao, chao. Nos vemos mañana. En caso de que llueva, haremos un informe.